Oye, nos dijeron en casa siempre, tú cuando tengas miedo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y se te iban todos los miedos y pasabas. Y luego ya te acostumbrabas y ya irte por ahí de noche pues era como... Y luego es tierra de contrabandistas. Al final oías las historias y las novelas de cómo pasaban ganado y cómo pasaban cosas por las mugas de Francia, pues al final la noche era parte de esas historias. O el Abad de Loza, que era muy cazador, hay una historia preciosa que mamá nos contaba cuando nos portábamos un poco mal y no nos queríamos ir a dormir. Decía, ¿os va a pasar como el Abad de Loza? El Abad de Loza era un cura, cazador loco, que estaba con los perros siempre ahí y la escopeta en el atrio de la iglesia, y una noche, cuentan de invierno ya, bueno, pues de la misa de la tarde, ya oscurecido, oyó de repente ladrar a los perros, había caza, y deja en medio de la consagración, oye los perros, al final el demonio le tienta, deja todo, coge los perros, se va cazando, dice que desde entonces vaga como alma en pena y...